El día de hoy reunidos para dar dos importantes golpes que se brindan en coordinación de la Policía Nacional con la Seccional de Inteligencia, Gaula Militar del Ejército, CTI y Fiscalía General de la Nación. En esta oportunidad entonces se desarticuló el grupo criminal denominado Los del Toro y esta actividad se realiza la captura en Villavicencio y en Puerto López. Luego de varios meses de seguimiento e investigaciones, se logra con la captura de estos sujetos y que permitieron establecer que al parecer fueron los responsables del homicidio del comerciante Santos Miguel Fonseca Talero en la vereda El Toro. Y estos individuos, no solo con lograr el homicidio de esta persona, hurtaron esos 7 millones que eran producto de una extorsión que le estaban haciendo a este comerciante, como también los responsables de realizar las extorsiones a todos los comerciantes y ganaderos de la región del Altillanura. Estas personas quedaron puestas a disposición de la Fiscalía 23 Local Estructuras de Apoyo de Villavicencio, donde deberán responder por los delitos de homicidio, hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico, porte, tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, como también se les encontró en su poder 3 armas de fuego tipo escopeta. Con esta actividad entonces damos ese parte de tranquilidad a todos nuestros ciudadanos de la Altillanura, que seguimos trabajando en esa coordinación con Ejército, Fiscalía, Policía Nacional para lograr dar la tranquilidad a todos nuestros ciudadanos de esta región de la Altillanura. Como también estas mismas unidades de Gaula Militar, Gaula Policía, con SIGIN, CTI, Fiscalía General, dan con la captura de Paraco Sucio, integrante de las finanzas del grupo armado organizado Clan del Golfo. Y se realizaron esas actividades de investigación y a la oportuna información de nuestros ciudadanos para poder dar con la captura de este sujeto. Y durante estas investigaciones se logra establecer que el modus operandi de este sujeto serían los encargados del manejo de las finanzas de las extorsiones a los ganaderos y comerciantes y agricultores de la región del Ariari, especialmente en los municipios de Vista Hermosa, Puerto Lleras y Puerto Rico. De esta manera, pues entonces, estas personas quedaron judicializadas y fue presentado y dejado a disposición de la autoridad solicitante, donde deberá responder penal y judicialmente por el delito que se señala. Entonces, tenemos esos dos resultados importantes en la región de la Altillanura y en la región del Ariari, donde garantizamos la seguridad de todos nuestros ciudadanos metenses, especialmente comerciantes, ganaderos y agricultores, y en ese trabajo articulado que tenemos con nuestro Ejército Nacional. Buenos días, como hemos mencionado, ese trabajo coordinado e interinstitucional con nuestra Policía Nacional y nuestra Fiscalía General de la Nación, se lograron excelentes resultados. Uno de ellos es la desarticulación del grupo de delincuencia Los del Toro, vinculados con extorsión, homicidio, porte y tráfico de armas, y quienes fueron colocados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, en un trabajo coordinado con nuestra policía, nuestra Fiscalía General de la Nación, en el municipio de Puerto Rico se logró la captura del cabecilla de finanzas del grupo de delincuencia organizado Clan del Golfo en el departamento del Meta, y quien tenía intimidada a la población civil, intimidaba a comerciantes, ganaderos, y se estaba lucrando mediante las finanzas y siendo ese motor de financiamiento a este grupo de delincuencia organizado, manejándole parte de la extorsión y creciendo ese músculo en la parte armada. Son resultados muy importantes y que se demuestran día a día en ese trabajo articulado entre todas las instituciones, dándole tranquilidad a todo nuestro departamento, dándole
esa prenda de garantía para que se desplacen, para que inviertan y para que día a día pues, sea un departamento más pujante y de desarrollo. Muchas gracias. Coronel, los comerciantes se quejan de muchas llamadas, especialmente de un comandante del ELN aquí en el departamento del Meta. ¿Qué le podemos decir a esos comerciantes? Son llamadas que se hacen normalmente desde los centros penitenciarios. Se ha hecho un trabajo coordinado también con la dirección del INPEC para que se hagan las respectivas verificaciones en estos centros penitenciarios, verificando celulares, que es lo que más usan, y mediante llamadas intimidan. Muchas de las oportunidades son las personas de forma inconsciente dan más información de lo normal y aprovechan los bandidos para obtener y mediante llamadas extorsivas y amenazantes intimidar a comerciantes para que hagan las consignaciones y pagos de altas sumas de dinero en contra de que no atenten en contra de la vida y la integridad de cada una de las personas. La invitación es para que no caigan en estas llamadas, sino que se comuniquen con nuestros gaulas, gaula policía, gaula ejército, quien los va a orientar. Aquí en el departamento del Meta no se tiene estructurado ELN, dándole tranquilidad a nuestro pueblo metense. Reitero, esas llamadas en su normalidad provienen de los centros penitenciarios, delincuentes que han estado allá a buen recaudo. Coronel Daza, coronel, ¿cómo va la investigación del atentado que le hicieron al gobernador en el sur del Meta? ¿Quiénes fueron? ¿Qué han averiguado? Estamos ya en una investigación importante en esa coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación y vuelvo e insisto con nuestra inteligencia militar y demás, y más adelante podríamos estar dando estos resultados operacionales al respecto de esta actividad que se nos presentó. Por el momento pues es reserva sumarial de las actividades que están realizando. Desde el departamento de Guainía y especialmente el municipio de Inírida, quiero mandar un mensaje en nombre de todos a las familias de los soldados que lamentablemente sufrieron este atentado y especialmente a los familiares del soldado caído en este atentado. Estamos aquí en Inírida haciendo este Consejo de Seguridad donde todos, nuestra fuerza pública, Ejército, Armada, Policía Nacional y Fiscalía estamos trabajando de manera articulada para llegar a esclarecer y llevar ante la justicia a aquellas personas que cometieron este acto vil y cobarde. Entonces, un saludo especial a todas las familias y vamos a ofrecer una recompensa de hasta 40 millones que nos ayuden a conducir a estas personas ante la justicia. Bueno, queremos enviar desde el departamento del Guainía que aquí estamos unidos, aquí estamos rechazando contundentemente este atentado contra la fuerza pública, realmente generando esa zozobra en nuestro territorio. Queremos enviar un mensaje a estas personas que quieren hacer el daño, que realmente queremos la paz, queremos tranquilidad para nuestro municipio, queremos tranquilidad para nuestro departamento y aquí estamos nosotros luchando porque esto se haga una realidad. Gracias a todo al ejército, a la policía, a la armada por estar comprometidos también con la seguridad del departamento y que realmente vamos a seguir trabajando porque los buenos somos más y que lo que queremos acá es tener esa tranquilidad. También enviarles un mensaje de condolencia a la familia que perdió su hijo, esa mamá, realmente todo el sentido de condolencias al ejército y a todos, porque realmente lo que queremos acá es la paz para el Guainía. Eso es lo que más anhelamos y que rechazamos contundentemente este atentado terrorista. Eso es lamentable, muy lamentable, es que lutan nuestra institución el día de ayer, la tarde de ayer, ya terminando labores, hombres del batallón de infantería Próspero Pinzón, que se encontraban de la mano de la comunidad
hacer una actividad de desarrollo y de mejoramiento de las locaciones de un instituto educativo. Cuando ya terminaban su jornada y su apoyo de regreso al batallón, lamentablemente fueron objeto de un atentado terrorista por dos terroristas, de acuerdo a las informaciones que tenemos de la estructura de la estructura primera del GAOR, e igualmente con un apoyo de acompañamiento de inteligencia por parte de la estructura del ELN. En estos hechos, lamentablemente, pierde la vida uno de nuestros hombres y son afectados gravemente 5 más. Hemos terminado este Consejo de Seguridad Ampliado de la mano del señor gobernador y del señor alcalde con unas conclusiones importantes. La primera, 40 millones de pesos de recompensa, 30 de la gobernación y 10 millones de pesos de nuestra alcaldía para quien dé información que nos lleve a la captura de estos dos terroristas que afectaron en forma inmisericorde a nuestros hombres. Las otras recomendaciones y las otras acciones que se van a tomar le vamos a dar paso a nuestro señor alcalde. Pero continuamos. Este lastimosamente fue un atentado directo en contra de la humanidad de nuestros soldados. Continuamos de la mano de la Policía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación, de nuestra Armada Nacional y de nuestra Fuerza Aérea desarrollando actividades para garantizar y fortalecer la seguridad en todo el departamento y específicamente dentro del municipio de Mérida. Televidentes del canal, me encuentro con el director de turismo departamental. Doctor, contentos, alegres, nuevamente el bioparque abre las puertas. Chamorro, muy, muy contentos. Les agradecemos también que hoy hayan aceptado la invitación que hace el gobierno al servicio de la gente en cabeza del gobernador Juan Guillermo Zuluaga. La dirección de turismo del departamento del Meta está feliz. Hoy estamos cumpliendo 18 años. Este mes el bioparque Los Socarros cumplió 18 años. Se nos convirtió en un adulto. Pero como siempre nosotros los papás cuidamos a nuestros hijos, no importa su edad. Y la meta de este gobierno es cuidarlo, es protegerlo y sobre todo a esos 536 animalitos que tenemos aquí en 32 hábitats. Sí, porque fue pandemia y esto quieto. Llevamos año y medio cerrados por dos razones, por pandemia y por un mantenimiento que necesitábamos hacerle al lago. El lago tenía filtración, se nos secó, nos tocó ese muro de contención protegerlo, hacerles un mantenimiento correctivo, hacer una descolmatación. Para eso se invirtieron más de 2.800 millones de pesos. Pero en el sostenimiento durante este año y medio, el gobernador asignó más de 1.600 millones de pesos. Y hoy llevamos 10 días de apertura y ya podemos garantizar un acompañamiento o unas visitas de más de 13.000 personas al bioparque. Eso nos va a generar un punto de equilibrio para que el parque se sostenga. ¿Qué vamos a encontrar en este parque, doctor? Bueno, como le decía, pues aquí está la fauna y la flora de los Llanos Orientales. Tenemos más de 536 animales, tenemos 32 hábitats, tenemos estos animales en perfectas condiciones. Y vamos a encontrar de ahora en adelante la posibilidad de que usted venga con sus hijos a celebrar su cumpleaños tipo safari, para que también venga y va a encontrar en las noches unas muestras folclóricas que nos van a permitir que la gente también conozca nuestra cultura. ¿Se trajo mitos de San Martín? Trajimos a las cuadrillas, trajimos un equipo del Instituto de Cultura con quien trabajamos de la mano. Todo este, obras teatrales, todo esto era lo que estaba recibiendo hoy a nuestros visitantes. Doctor, ¿qué modo le podemos decir a la gente para que le indique el sitio a los turistas que lleguen y a los propios de aquella región? Bueno, estamos a 5 kilómetros del centro de Villavicencio, estamos ubicados saliendo para Restrepo, frente al cementerio, y quiero hablarle también del valor de las entradas. Es muy, muy económico. Mire, entrar al Bioparque Los Socarros tiene un costo de 15.000 pesos por entrada general, pero los niños menores de 12 años pagan 12.000 pesos. O sea que no hay nada que perder. Estaremos atendiendo de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Van a vivir una experiencia por más de 2 horas increíble. Es un bioparque para usted venir en familia, recrearse, tener un rato de esparcimiento y desconectarse del mundo y estar con la naturaleza. La mano de las personas que trabajan aquí con su amabilidad. Quiero resaltar
algo muy, muy importante de eso. Mire, aquí trabajan más de 52 personas. Estas 52 personas, muchas llevan más de 17 años. Desde que se abrió el parque, están trabajando acá. Otras llevan 15, otras llevan 12 años trabajando. Y lo hacen con pasión, con amor. Esos animalitos son la vida de ellos, son sus hijos realmente. Y eso nos emociona. Nos emociona saber que tenemos un talento humano que es apasionado con lo que hace. Muchas gracias, director. Camorro, a ustedes muchas gracias. Bueno, teniente del canal, solamente me queda decirles que visiten el bioparque Los Ocarros. Esto es una información de Chamorro Televisión. Estamos en el municipio de Cubarral, vinimos hoy a saludar a nuestros adultos mayores, tanto los que están acá en el Centro de Bienestar, a traerles un pequeño detalle, como los cabildantes del municipio con quienes vinimos a socializar ya los planos definitivos de lo que va a ser el próximo Centro Vida y Centro de Bienestar. Se reinicia la obra el próximo 19 de julio y junto con el Cabildo y la comunidad, de la mano con la alcaldía del municipio de Cubarral, vamos a seguir acompañando esta importante obra para el beneficio de nuestros adultos mayores del municipio de Cubarral. Uy, pues yo creo que va a mejorar mucho. Va a ser un campo más abierto, ya un campo con facilidades de que ellos puedan sembrar sus maticas, estar por allá al aire libre, que puedan salir sin ningún problema, con confianza, porque el barrio va a quedar muy bonito también para eso. Cambalache, se vende esta casa de dos niveles con dos apartamentos independientes en el barrio Canán, frente al parque Vía Catama. Seis habitaciones, dos salas, dos comedores, dos cocinas, dos zonas de lavado, garaje, patio de ropas para estrenar. 230 millones de pesos negociables. Celular 320-473-9700, 313-329-2105. Cambalache, se vende contrato de promesa de compraventa urbano con régimen de propiedad horizontal, edificio Mirador del Campo, Torre 1, sector de Monte Carlos, proyecto financiado por el Banco de la Vivienda, apartamento 902, de 100.10 metros cuadrados, tres habitaciones, principal con baño privado y balcón, dos baños auxiliares, sala, comedor, cocina, zona de lavandería, parqueadero y depósito, servicio de dos piscinas, 255 millones de pesos, recibo 150 millones de pesos en efectivo, saldo financiar con el Banco de la Vivienda, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache, se vende estos cuatro lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada Meta, Colombia, barrio El Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. Nos encontramos en el municipio de Cubarral, vinimos hoy a saludar a nuestros adultos mayores, tanto los que están acá en el Centro de Bienestar, a traerles un pequeño detalle, como los cabildantes del municipio con quienes vinimos a socializar ya los planos definitivos de lo que va a ser el próximo Centro Vida y Centro de Bienestar. Se reinicia la obra el próximo 19 de julio y junto con el Cabildo y la comunidad, de la mano con la alcaldía del municipio de Cubarral, vamos a seguir acompañando esta importante obra para el beneficio de nuestros adultos mayores del municipio de Cubarral. Uy, pues yo creo que va a mejorar mucho, va a ser un campo más abierto, ya un campo con facilidades de que ellos puedan sembrar sus maticas, estar por allá al aire libre,
que puedan salir sin ningún problema, con confianza, porque el barrio va a quedar muy bonito también para eso. El Tribunal Superior de Arauca, en segunda instancia, condenó al exalcalde de Arauca, al señor William Alfonso Reyes Cadena, a una pena de 13 años y 9 meses de prisión por apropiación de dineros públicos. La decisión se relaciona con la compra irregular de títulos de tesorería TES por valor de 16 mil millones de pesos en el año 2008, recursos que procedían de los excedentes de las regalías petroleras. Asimismo, condenó por ese delito al entonces secretario de Hacienda José Córdoba García a 10 años de prisión, al coordinador de rentas pagaduría de la época Andrés Aníbal Herrera Bernal a 8 años y 4 meses de cárcel y al representante legal de la firma intermediaria Héctor Jairo Bonilla López a 12 años 9 meses de prisión. Adicionalmente, Reyes Cadena y Córdoba García fueron condenados por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El tribunal dictó órdenes de captura contra estas 4 personas para que cumplan la pena en centro carcelario. En la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación, se demostró la falta de un proceso de contratación pública y la entrega de recursos a un particular que no brindó la garantía de regreso de los dineros. Se estableció que Bonilla López, como representante de la entidad intermediaria, destinó 5.821 millones de pesos para la compra de los títulos TES y con el dinero restante pagó obligaciones bancarias en el exterior, hizo transferencias a sociedades internacionales, pagó nóminas, servicios públicos, tiquetes aéreos. El total de lo apropiado alcanzó los 9.147 millones de pesos. Vale destacar que el señor Bonilla López permanece privado de la libertad en una cárcel de Popayán por otro proceso de similares características. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. Como premisa fáctica, aseguró que, previo concepto favorable de Córdoba García, el alcalde municipal Reyes Cadena autorizó mediante resolución número 0991 del 27 de octubre de 2008 el desembolso de 16 mil millones de pesos a favor de Serfinco S.A. con instrucciones expresas de ser acreditado a favor de Probolsa S.A. cerramos comillas, mientras que la Bernal ordenó la consignación del cheque número 0991 de 2008, mediante el cual tuvo lugar la transferencia, lo que conllevó a que Bonilla López se apropiara en forma irregular de 9.147.248.638 pesos, que de la suma girada por la alcaldía de Arauca Probolsa S.A. utilizó 10.305.279.664 pesos para sufragar obligaciones de Bonilla López en el exterior, comprar dólares, transferirlo a la cuenta de Probolsa en MF Global Man Financial, a la cuenta corriente de esa sociedad en Colombia y Panamá, pagar nóminas, servicios públicos, préstamos personales, tiquetes aéreos. Igualmente, para el pago de comisiones a los asesores comerciales José Fernando Naranjo, Alejandro Acosta Beltrán y Diego Fernando Otero, como también de rendimiento financiero y reintegro de capital al departamento del Cauca, el municipio de Arauca y otras entidades. La Fiscalía logró la judicialización de 9 personas, presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado La Bomba, el cual se dedicaba al tráfico de estupefacientes en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Mártires. En una investigación realizada bajo la coordinación de un fiscal de labor y de Puente Aranda, con el apoyo de la Policía Judicial Sijín, se conoció que estas personas al parecer se dedicaban a almacenar y comercializar estupefacientes en estas 3 localidades de la capital, entregándolas a domicilio después de que los consumidores llamaban por teléfono para solicitarlas. Durante el desarrollo de las 12 diligencias de allanamiento y registro realizadas el 1 de octubre del 2021, se hicieron efectivas las órdenes de captura en contra de estos 9 ciudadanos. La Fiscalía imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y estos cargos fueron aceptados por 6 de los procesados. Un juez con función de control de garantías impuso 6 medidas de aseguramiento privativas de la libertad. La Fiscalía habla con resultados.
La Dirección Seccional de Fiscalía del Valle del Cauca informa a la opinión pública los hechos ocurridos el pasado 3 de mayo de 2019 en el municipio de Obando, Valle del Cauca, cuando fue hallado el cuerpo sin vida de la señora Marianely Franco Pérez, de 70 años de edad, quien presentaba signos de asfixia mecánica. Dentro de las actividades investigativas se logra un recaudo probatorio que permite inferir de manera razonable la participación del señor Mauricio Trejos Acevedo, quien era vecino de la víctima. La Fiscalía obtiene orden de captura en su contra por el delito de homicidio agravado. Gracias a la cooperación internacional de Interpol, se emite circular azul, logrando materializarla en el país de España, sitio donde el señor Trejos Acevedo había huido para evadir la acción de las autoridades. El pasado 14 de octubre se materializa la extradición a Colombia de esta persona y se lleva ante jueces de control de garantías, quienes imponen la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. La Fiscalía habla con resultados. La Fiscalía, con apoyo de la SIGINMEBOC, logró la judicialización de 7 presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado los Morris Bloods. De acuerdo con la investigación, esta red se dedicaba, al parecer, a apoderarse de elementos de valor, dinero en efectivo y la mercancía de los transportadores de una reconocida empresa tabacalera. Presuntamente, estas personas están vinculadas en 21 eventos delictivos, con un detrimento patrimonial de 1.200 millones de pesos, los cuales habrían ocurrido en las localidades de Bosa, Suba, Engativá, Ciudad Bolívar y Kennedy. La Fiscalía imputó los delitos de hurto calificado y agravado y concierto para delinquir. Juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de los 7 procesados. La Fiscalía habla con resultados. En el marco de la lucha contra el hurto en todas las modalidades, la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logra la captura de 7 delincuentes, los cuales pertenecen al grupo delincuencial Los Morris. Este grupo criminal venía realizando actividades de hurto en la modalidad de piratería. Principalmente su objetivo era aquellos vehículos transportadores de cigarrillos hacia diferentes localidades de la ciudad. Los perfilaban, posteriormente los seguían y cuando tenían oportunidad amenazaban con armas de fuego a sus ocupantes, les hurtaban el vehículo y posteriormente comercializaban este producto en diferentes lugares a un bajo precio, lo que facilitaba precisamente que rápidamente se hicieran del producto hurtado. La Fiscalía General de la Nación, durante 7 meses, acompañados por los investigadores, logran evidenciar y recolectar el elemento material probatorio para solicitar la medida intramural a estos delincuentes. Tenemos que son solicitados mediante orden de captura por concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y se continúa con la investigación solicitando a los ciudadanos que lo reconozcan, que por favor denuncien, que nos acompañen para fortalecer precisamente este proceso y así tener a estos delincuentes un buen tiempo a disposición de la justicia para que no sigan afectando a los ciudadanos en las localidades de Bogotá. Esta integración operativa
es tremendamente importante. Se compagina con el trabajo que hemos venido haciendo con el Procurador General de Panamá y de Costa Rica, que hicimos en la ciudad de Panamá el 30 de agosto de este año, y también se compagina con el esfuerzo que ha hecho la Fiscalía General de la Nación de Colombia de multiplicar sus esfuerzos internacionales de cooperación que se han hecho con los Estados Unidos de América, y hoy es un elemento también central, y es la asistencia de las diferentes agencias de los Estados Unidos que están además observando y seguramente participarán en la cooperación financiera para el empuje también de todos estos proyectos. También tenemos además una incidencia importante de algunos de los temas que seguramente van a empezar a surgir en las discusiones sobre cibercriminalidad y criptomonedas que yo le planteé a los fiscales en Holanda y en Francia, lo cual hace que empiecen a surgir también temas latinoamericanos que hacen que nos empecemos a multiplicar, no solamente en la acción territorial que hemos tenido en Colombia, sino también en la acción internacional. Bueno, hay dos anuncios importantes que quiero darle hoy al país. Mañana seguramente al cierre de este evento daré un gran anuncio también a los colombianos. El primero tiene que ver con que hemos radicado escrito para imputar al general en retiro de la Fuerza Aérea Colombiana, José Javier Pérez, por presuntas irregularidades ocurridas desde la suscripción de un contrato en el 2010 para la adecuación de instalaciones de Satena. General en retiro será imputado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Y un segundo caso, también que tiene que ver con un general en retiro, la Fiscalía General de la Nación radicó también escrito para imputar al general en retiro de la Policía, Francisco Patiño Fonseca, por su posible participación en el ocultamiento y destrucción de pruebas en el caso del homicidio del menor, el muchacho grafitero, Diego Felipe Becerra, ocurrido el 19 de agosto de 2011, hechos que habrían causado la desviación de la investigación por falsas versiones. Esta persona será imputada por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio, favorecimiento y fraude procesal. Frente al tema del gobernador de Arauca, este gobernador de Arauca fue capturado el día de hoy, por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de nuestra Fiscalía General de la Nación. Fue capturado en el aeropuerto de la ciudad de Arauca. Esta persona presuntamente entre el 2012 y el 2021 habría entregado la contratación pública a ese departamento a personas relacionadas con el ELN. Esta persona será imputada por delitos de financiación de terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y delincuencia organizada, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación agravado y concierto para delinquir. Este personaje, presuntamente durante sus dos periodos como gobernador, habría pactado un acuerdo financiero a través de contratos estatales con presuntos integrantes del Frente Domingo Laín, de ese grupo ilegal, a cambio de logística, protección militar para su seguridad y desplazamiento para los municipios de la zona. Esto hace parte de todo un esfuerzo que ha hecho la Fiscalía General de la Nación en Arauca. Recuerden ustedes que nosotros habíamos capturado a un secretario de esa administración, ya habíamos desmantelado unos grupos, además delincuenciales del ELN, que estaban atados a organizaciones no gubernamentales, y que al mismo tiempo, en ese momento, criticaron la decisión de la Fiscalía algunos grupos no gubernamentales, y hoy esas personas están colaborando con la justicia y han reconocido sus delitos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a permitir, ni en este caso, ni en ningún otro caso, que exista una especie de contubernio entre la delincuencia y las autoridades del Estado. Lo hicimos además hace unos días también en diferentes casos que tienen que ver con otras entidades, pero que participaron, o otras personas que participaron presuntamente en la financiación de grupos paramilitares en la primera década de este siglo. Entonces, la posición de la Fiscalía es una posición absolutamente equilibrada, moderada,
frente a la criminalidad. Séptimo gobernador que está involucrado en actividades criminales en estos 3 años o 2 años y medio que llevamos en estas nuevas administraciones. El mensaje que se envía es un mensaje de uno tiene que estar al frente de estas entidades, pero tiene que estar al frente de estas entidades para beneficiar a la gente y no para beneficiarse o actuar en connivencia con la delincuencia. Nos encontramos en el municipio de Cubarral, vinimos hoy a saludar a nuestros adultos mayores, tanto los que están acá en el Centro de Bienestar, a traerles un pequeño detalle, como los cabildantes del municipio con quienes vinimos a socializar ya los planos definitivos de lo que va a ser el próximo Centro Vida y Centro de Bienestar. Se reinicia la obra el próximo 19 de julio y junto con el Cabildo y la comunidad, de la mano con la Alcaldía del municipio de Cubarral, vamos a seguir acompañando esta importante obra para el beneficio de nuestros adultos mayores del municipio de Cubarral. Uy, pues yo creo que va a mejorar mucho, va a ser un campo más abierto, ya un campo con facilidades de que ellos puedan sembrar sus maticas, estar por allá al aire libre, que puedan salir sin ningún problema, con confianza, porque el barrio va a quedar muy bonito también para eso. Cambalache se vende contrato de promesa de compraventa urbano con régimen de propiedad horizontal, edificio Mirador del Campo, Torre 1, sector de Monte Carlos, proyecto financiado por el Banco de la Vivienda, apartamento 902, de 100.10 metros cuadrados, 3 habitaciones, principal con baño privado y balcón, 2 baños auxiliares, sala, comedor, cocina, zona de lavandería, parqueadero y depósito, servicio de 2 piscinas, 255 millones de pesos, recibo 150 millones de pesos en efectivo, saldo financiar con el Banco de la Vivienda, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache se vende estos 4 lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada Meta, Colombia, barrio El Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. La verdad es que este es un encuentro demasiado importante y yo quisiera de pronto ponerlo en un contexto. Cuando en 10 años o en 20 años se haga una revisión de lo que fue nuestro gobierno en temas digitales y de transformación científica, se harán muchas preguntas. La primera, ¿cuál fue el gobierno que creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Y ahí se irá, fue la administración que gobernó a Colombia entre el año 2018 y el año 2022. Cuando se pregunten cuándo se hizo la última misión de sabios orientada a los grandes temas científicos del país, se dirá fue en la administración 2018-2022. Cuando se pregunten cuándo se creó el marco ético para la inteligencia artificial y la política pública de transformación digital e inteligencia artificial, se hará referencia a la administración 2018-2022. Cuando se pregunte cuándo se dio en Colombia el mayor salto exponencial de conectividad, también se hablará de la administración 2018-2022.
Y cuando se pregunte cuándo se creó la gran misión de inteligencia artificial, también se dirá en la administración 2018-2022. Y esos son tan solo hitos a los que yo quisiera hacer referencia. Porque hoy se está lanzando no una misión cualquiera, sino una misión que tiene el objetivo de situar una propuesta de país en el contexto quizás más rápido de transformación tecnológica que haya vivido la humanidad recientemente. El ejemplo más claro es que la inteligencia artificial en los últimos 14 años ha tenido un salto exponencial. Desde cuando se hicieron los experimentos de Watson hasta hoy, hemos visto cómo la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta multisectorial, multidisciplinaria, pero también con efectos que se sienten en el mercado laboral, que se sienten también en muchísimas disciplinas y que además está soportada por algo trascendental: la capacidad de procesar datos de manera veloz y a partir del procesamiento de datos sobre patrones comunes y la constitución de algoritmos, llevar a conclusiones. Eso es lo que hoy denominamos inteligencia artificial: la capacidad de procesar información en grandes cantidades y llegar a conclusiones a partir del procesamiento. Sabemos sin lugar a dudas que la inteligencia artificial hoy en día está produciendo resultados magníficos en muchas áreas. Hoy la inteligencia artificial aplicada a la genética también permite leer patrones sobre el comportamiento de ciertas patologías o inclusive sobre ciertas células y a partir de ahí también mejorar la capacidad de enfrentar retos en materia de salud pública. Hoy, por ejemplo, cuando vemos a una empresa como Moderna hacerse presente en todo el mundo en materia de vacunación, nos damos cuenta que la forma en la que la empresa se define a sí misma no es como una empresa farmacéutica, sino como una empresa de inteligencia artificial. Hoy vemos, por ejemplo, cómo gracias a la inteligencia artificial estamos desarrollando herramientas como el FinTech y pudiendo desarrollar productos financieros a partir de los patrones de consumo que se convierten en datos y al procesar esos datos podemos tener ofertas puntuales a los ciudadanos. Vemos también cómo con la inteligencia artificial estamos logrando que los vehículos autónomos estén pasando de fases de prueba a tener ya procesos más estructurales de aplicación en el terreno. Porque la combinación de la inteligencia artificial y el Internet de las cosas y la capacidad de procesar datos de manera inmediata permite que los vehículos sean capaces de proyectar su movilidad y minimizar riesgos. Y hemos visto también cómo la inteligencia artificial está siendo utilizada en sectores tan cotidianos como el retail, donde la forma en la que se lee la presencia de un consumidor en una gran superficie, su forma de visitar algunas de las góndolas, los productos que adquiere, también nos permiten entender patrones para posicionar productos en el consumidor. Estos son usos que son muy relevantes, pero también vemos hoy un reto. La inteligencia artificial ha ido cobrando cada vez una mayor preponderancia en el desarrollo de las redes sociales y por lo tanto nos estamos enfrentando también a unas discusiones éticas que no son menores, y es poder identificar qué le gusta a un consumidor, con qué frecuencia consume, a qué horas consume y adicionalmente cuáles son sus preferencias. De hecho, muchos de los algoritmos que se han constituido también en el uso de redes sociales o inclusive de videojuegos en línea están soportados con que los algoritmos que se constituyen son capaces de dirigir al consumidor hacia aquellas cosas por las cuales tiene preferencia o inclusive sesgos. Y esto trae retos y también amenazas. Retos porque requiere también que en una sociedad cada vez más integrada a través de redes sociales pueda no perder la autenticidad de la libertad de elegir. Y la libertad de elegir se soporta sobre todo en información veraz y oportuna y sobre todo no sesgada. Por eso
Es muy interesante tener la discusión sobre cómo se constituyen los algoritmos, porque el Centro para la Humanidad en la Tecnología, que tiene asiento en California, ha sido muy claro en plantear que los algoritmos muchas veces están haciendo que los prejuicios y sesgos de las personas sean alimentadas de manera extrema hasta llevarlos a inclusive caer en agresión y violencia. Y por lo tanto, también representan un reto muy grande para la democracia. Plantear esto es muy relevante en el contexto del mundo actual, porque no podemos obstruir el desarrollo de la tecnología. Pero la tecnología tiene que seguir siendo para el bienestar de la humanidad y no para afectar a la humanidad. Y esta misión tiene varios propósitos. Uno, articularse con el marco ético de la inteligencia artificial que lanzó nuestro país. Articularse también con la política pública de transformación digital e inteligencia artificial. Pero también tratar de fijar elementos de política pública a donde tenemos los grandes retos en los próximos años. El primero de ellos tiene que ver con los datos. Hoy en día, todos los seres humanos estamos generando data desde el momento en el que abrimos los ojos. Cuando prendemos nuestro celular, cuando miramos el primer medio de comunicación para informarnos, cuando utilizamos la primera aplicación para llenar nuestra agenda, cuando utilizamos un reloj inteligente que nos acompañe en la práctica deportiva, cuando utilizamos el computador, cuando hacemos una llamada, cuando descargamos una canción, cuando compartimos una foto, estamos generando datos. Y la gran pregunta que debemos hacernos es, ¿esos datos de quién son? ¿Esos datos a quién le pertenecen? Y por lo tanto, ¿quién compensa a quién por la generación de datos? Toda vez que los datos son la materia prima, son el commodity a partir del cual se desarrolla la inteligencia artificial. Poder tener una regulación transparente sobre el uso de datos y la remuneración sobre el uso de los mismos y la aquiescencia y, por supuesto, la autorización para el uso de los mismos, es uno de los puntos centrales para el desarrollo de la inteligencia artificial. Segundo elemento tiene que ver con los usos éticos de la inteligencia artificial. Porque hoy estamos generando datos cuando tenemos dispositivos móviles que son capaces de escuchar nuestra voz, inclusive cuando no estamos utilizando un aplicativo necesariamente de conexión a partir de voz. Entonces, el recibir información puede terminar detonando que una máquina que nos acompaña durante todo el trayecto diario sea capaz de procesar la información y hacer saber a quienes están haciendo procesamiento que hay un interés por un producto, por un lugar o sencillamente por algún tema. Y ahí es donde se empiezan a generar también cascadas de información, cascadas de anuncios o también cascadas de publicidad digital. Es muy importante también saber cuáles son esos límites de la privacidad y que sean absolutamente transparentes para todos los usuarios. Lo tercero tiene que ver con la aplicación de la inteligencia artificial en temas tan sensibles como la seguridad, la salud, la movilidad, donde hoy la capacidad de procesar data nos permite a nosotros anticipar en qué lugares, a qué horas, con qué armas se pueden estar produciendo crímenes en determinados centros urbanos. Nos pueden ayudar a entender cuáles son las patologías y las características propias de quien tiene ciertas patologías y la forma en la que esa información se convierte también en una herramienta positiva de salud pública o sencillamente podría también generar una manipulación. Y el tercer elemento tiene que ver con la movilidad. La movilidad a todo nivel también requiere una gran discusión sobre quién procesa, cómo procesa y para qué procesa y dónde media la autorización del consumidor. Ahora, cuando miramos la inteligencia artificial aplicada a temas que tienen que ver con desarrollo, sin lugar a dudas es una herramienta que puede ayudarnos a luchar contra la corrupción, porque los algoritmos y los patrones nos pueden ayudar a generar alertas
sobre usos y malversaciones de recursos, sobre sesgos contractuales, sobre decisiones discrecionales que no están sustentadas en una valoración autónoma, eficaz y transparente de los insumos. Y algo también muy relevante, nos puede ayudar a advertir cuáles pueden ser aquellas condiciones de riesgo. La inteligencia artificial nos puede ayudar también a luchar de manera más efectiva contra los ataques de ciberseguridad, contra esos ataques que quieren invadir la órbita del desarrollo empresarial y el desarrollo personal. Y la inteligencia artificial nos puede ayudar a tener mejor planificación. Pero el gran debate está en que el algoritmo no es en sí mismo una solución perfecta, porque el algoritmo está alimentada de información y muchas veces esa información puede tener sesgos, y sesgos porque los patrones históricos pueden tener también serias diferencias. Quizás el caso más interesante, que lo conversábamos con el doctor Víctor Muñoz, es que si miráramos, por ejemplo, la inteligencia artificial aplicada a los procesos de reclutamiento y talento humano en el sistema empresarial, cuando tenemos durante más de 2 décadas hombres que han sido seleccionados para ciertas posiciones, lo más seguro es que si el algoritmo se basa en toda la información alimentada históricamente, tenga un sesgo hacia la contratación de hombres. Entonces, por lo tanto, lo más importante en un marco de inteligencia artificial es evitar los sesgos, porque esos sesgos son los que pueden llevar a que la forma en la que la inteligencia artificial quiere constituirse como una herramienta puede en ese momento afectar el juicio mismo de los tomadores de decisión que utilizan esa base como herramienta central. Yo creo que estos son temas de nuestro tiempo, pero además estamos migrando muy rápido en materia tecnológica. Estamos pasando de aplicaciones que funcionan como islas para nichos y servicios puntuales a lo que hoy se conoce como las mega aplicaciones. Y esas mega aplicaciones están procesando demasiados datos y por lo tanto establecer buenas y sanas regulaciones es más que necesario. Y debo también señalar algo. Cuando estamos hablando del uso de información, debemos tener en cuenta que hay unas barreras en términos de seguridad que debemos advertir. Las redes de 5G son fundamentales y serán cada vez más importantes, pero no se puede hacer un desarrollo de redes de 5G sin que tengamos claridad cuál va a ser el destinatario final de la información que transita por esa autopista. Por eso esta discusión no es menor y esta misión también tendrá que hacernos sugerencias muy puntuales sobre los procesos que se tienen que dar en Colombia en los próximos años para que la entrada de las redes de 5G también tengan un elemento de seguridad en los datos y que no haya captura de datos que estén almacenadas con propósitos que atenten contra la seguridad nacional en otros lugares del mundo. Estas son discusiones reales, puntuales, pero yo creo que siempre la tecnología, cuando está bien conducida, trae progreso. Nosotros hemos creído en esto. Este ha sido un gobierno que se ha concentrado en eso, en tener un marco de política pública para la transformación digital, en formar 100.000 programadores, en hacer la más grande penetración de Internet de alta velocidad móvil y fija, en aumentar las redes de fibra óptica, en tener la aplicación de la tecnología a distintas áreas, y eso explica por qué fuimos pioneros en tener un centro de la cuarta revolución industrial en la ciudad de Medellín. Hoy vemos en esta misión una gran herramienta para la discusión de políticas públicas, para la formulación y para que Colombia pueda desarrollar la inteligencia artificial con un criterio de humanidad, con un criterio de eficiencia y con un criterio también de generar una sociedad más incluyente, deliberante, democrática, participativa, con información certera. Esos son los retos que tenemos hoy y yo no puedo dejar de hacerle un gran reconocimiento al doctor Víctor Muñoz, director del DAPRE, por el trabajo que adelantó como consejero presidencial para la transformación digital y el que sigue también desarrollando en estas materias bajo mi guía permanente, porque entendemos que una Colombia digital es una Colombia con mayor equidad. Hacerle un reconocimiento a Alejandra Botero, hacerle un reconocimiento a Daniel Gómez, hacerle un reconocimiento a Malú, pero
hacerle un reconocimiento a esta misión que estará dirigida por la doctora Cortesi. Es no solamente una mujer joven y talentosa, sino que tiene una gran capacidad de convocatoria. Sus trabajos y la forma como aproxima el debate de temas tan sensibles es realmente digno de admiración. Me alegra además ver a personas como Urs, como Alejandro Jaimes, como Carol, como Lionel, como Alejandro Correa, también como Malavica, como la doctora Mosquera y como Marcelo Cabrol en este importante esfuerzo, pero además ver que se unen para llevarlo a su éxito el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF, porque son dos herramientas multilaterales de integración y que estoy seguro lo que salga de acá podrá ser replicable y escalable en otros países de América Latina. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y que esta misión de inteligencia artificial sea un nuevo paradigma en el uso de la tecnología en nuestro país. Así que cuando en 20 años se evalúe cuál fue la misión que definió una hoja de ruta para que Colombia se consolidara como un poder regional en términos de inteligencia artificial, no quedará duda que fue también en el periodo 2018-2022, en el periodo de mi gobierno, de un gobierno que cree en la equidad, pero una equidad que se labra con emprendimiento, con tecnología y con legalidad. Muchísimas gracias. Cambalache se vende contrato de promesa de compraventa urbano con régimen de propiedad horizontal, edificio Mirador del Campo, Torre 1, sector de Monte Carlos, proyecto financiado por el Banco de la Vivienda, apartamento 902, de 100.10 metros cuadrados, 3 habitaciones, principal con baño privado y balcón, 2 baños auxiliares, sala, comedor, cocina, zona de lavandería, parqueadero y depósito, servicio de 2 piscinas, 255 millones de pesos, recibo 150 millones de pesos en efectivo, saldo financiar con el Banco de la Vivienda, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache se vende estos 4 lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada Meta, Colombia, barrio El Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento. Celular 310-218-4175, 310-218-4175.